Netamente es una estrategia o que aborda la parte extramural, ¿no? Sabemos que, bueno, la mayoría de personas, los trabajadores, este programa va dirigido a todos los trabajadores activos, asegurados de las empresas. ¿Por qué razón? Porque normalmente, si nosotros nos ponemos ahorita en todos los asistentes a preguntar cuántos de ustedes al año, de manera preventiva, se hacen sus chequeos. Quizás de los 25 ponentes que estamos, me parece ahora, podemos levantar creo que la mitad, y esto es, ¿no? No somos conscientes de la prevención, y eso que somos personal de salud, ¿no? Como dice también en casa de herrero, el cuchillo de palo. Nosotros somos buenos para dar indicaciones, ¿no? A otras personas, a los usuarios, y no a nosotros mismos. Entonces, este programa justamente va a todas esas personas que están trabajando y que por algún otro motivo, ya sea por las horas de trabajo o porque a veces no les dan el permiso, o es muy complicado que les den el permiso para que salgan a hacerse sus chequeos preventivos, entonces que la institución ha hecho un mayor alcance de nosotros ir hacia su lugar de trabajo. Y bueno, este programa no solamente va dirigido a los trabajadores, sino también a los derechohabientes, ¿no? A la esposa, al esposo, a los hijos, si son menores de edad. Y ahora en el contexto que estamos en el COVID-19, pues la estrategia ha cambiado un poco por esta situación, ¿no? Y con el fin de realizar la detección precoz y el manejo oportuno de los factores de riesgo. Netamente este programa en el transcurso de nos hace un llamado para cambiar nuestros paradigmas, nuestras formas de creencia, nuestras formas de pensar respecto a la búsqueda de la salud y el oro de la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros a veces, la mayoría de personas les preguntan, ¿ha ido al hospital a hacerse sus chequeos? Y dicen, no, porque no me siento enfermo, estoy bien, ¿no? Y no van hasta cuando recién tienen un síntoma o más síntomas, pero ya un poco más agudos o quizás crónicos, ¿no? Un dolor de cabeza, como en el caso, les cuento, por ejemplo, en SERPOS, hemos estado interviniendo, y han habido unas presiones arteriales elevadas. Un señor que tenía 205 sobre 134. Señor, ¿usted es hipertenso? No, no soy hipertenso. Dolores de cabeza, malestar. No, no tengo nada. Entonces, ya como ha pasado consulta con el médico, le dio su tratamiento, ¿no? Se le ha educado. Entonces se le dijo, señor, por favor, contrólese la presión arterial todos los días a la misma hora. A las finales, ayer le hemos hecho su control por llamada, la presión está bajando, pero sin embargo, el señor recuerda, recién se pone a pensar y dice, señorita, yo me acuerdo que hace unos días, hace tiempito atrás, ya me sentía cansado, a veces me dolía la cabeza y no le hacía caso a esos síntomas. Pensaba que solamente era preocupación, estrés y no este, ¿no? Y me dice, entonces yo ahora ya estoy recordando que sí he tenido quizás algunos síntomas y que yo los he dejado de lado, los he obviado y no este, y no les he tomado en cuenta. Hasta ahora que usted me ha dicho que la presión está muy elevada y eso ya me está preocupando, ¿no? Eso ya tengo que tomar conciencia. Entonces, eso es lo que hace el programa netamente nosotros. Tratamos de captar estas personas que aparentemente están sanas, pero sin embargo ya están empezando a ser factores de riesgo. Ahora, el programa Reforma de Vida tiene un lema que se llama Summa Causae. Licenciada Paola. ¿Me escucha? Creo que se me fue el internet. ¿Me ven o no? No la podemos. Allá, allí ¿Ah, sí. sí? Ya, creo que fue el internet. Bueno, Todo entonces, bien, todo bien. ya, como decía, lo que es el programa Summa Causae o es Reforma de Vida tiene un lema que se llama Summa Causae, que significa vivir en armonía, ¿no? Nosotros, ¿cómo estamos viviendo con nosotros mismos, con las personas, con el ambiente, ¿no? Eso es lo que más adelante voy a hablar sobre los pilares fundamentales que abarca este programa, que tiene una visión holística, ¿no? En la alimentación celeste, terrestre y humana.
El objetivo del programa es, como ya hace un poco, hace breve les había dicho, la detección precoz y oportuna de detectar este síndrome metabólico premórbido, es decir, factores de riesgo que a la larga, si no se modifican, la persona puede desarrollar una enfermedad no transmisible como diabetes, hipertensión, que hoy por hoy las cifras están aumentando cada vez mayor. Y justo en esta situación del COVID-19, pues siempre ya estamos viendo que los factores de riesgo son justamente estas personas, ¿no? Que están con síndrome metabólico, con sobrepeso u obesidad. La finalidad del programa, bueno, ahorita nosotros estamos fortaleciendo los servicios de atención primaria. Es cierto que con esto de la situación en la que estamos, pues se ha tenido que cerrar, modificar y priorizar algunos servicios según a las necesidades que hemos venido viendo día a día o desde el año pasado que empezó todo esto. Sin embargo, nosotros este año estamos fortaleciendo el servicio de atención primaria. Es decir, que nosotros, el programa Reforma de Vida se desplaza con todo el personal, en este caso lo que es adulto, consulta médica, la consulta dental, si hay lo que es inmunizaciones para adultos. En este caso solamente tenemos la hepatitis y la DT, ¿no? Hasta esperemos, bueno, que venga lo que es la vacuna del COVID según para los grupos etarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pero sin embargo, si hay niños, si hay algunos de ustedes que tengan niños y que por temor no han ido al establecimiento a que sean vacunados, entonces podemos generar un día específico para que solamente vayan los niños y se le haga lo que es el crecimiento y desarrollo. En este caso, es la inmunización y lo que es el dosaje de hemoglobina, ¿no? Tamizaje para los de hemoglobina para los menores de 5 años. Luego tenemos lo que es la parte, bueno, de las medidas antropométricas, la toma de análisis, en el cual vamos a generar lo que es perfil lipídico, hemoglobina, lo que es la parte de urea, creatinina, ¿no? Todas esas analíticas que nos van a dar unos resultados más específicos cómo se encuentra la persona actualmente. Y bueno, también estamos ahorita con el refuerzo de la colega que lleva a cabo lo que es el TBC. Esto nos da el PPD, esto de acá nos hemos hecho en el SERPOS y sin embargo aparentemente pues todos están bien, pero se ha captado un promedio de 8 personas en la cual el PPD ha salido reactivo. Entonces eso también nos indica que también tenemos que derivar a los pacientes, o perdón, a los usuarios, derivar a su establecimiento específico para que los encargados de cada estrategia comiencen a tener su función de educar y hacer el seguimiento respectivamente. Ahora, nosotros en este programa, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Las fases, la primera ya la hemos hecho, que es la firma de alianza que se hizo con el doctor. Luego se va a hacer lo que es la parte del tamizaje, lo que habíamos dicho, una evaluación. Después del tamizaje, el tamizaje se va a llevar a cabo en varios días, diferentes días. Y por esto de no aglomerarnos, estamos solicitando que cada día solamente vaya un promedio de 50 personas. Es decir, si este jueves 22, 50 cupos, las personas que pueden asistir ese jueves 22. La siguiente jueves, nuevamente otras 50 personas que van a asistir. Dicho esto, para que no haya aglomeración, para que no haya amontonamiento, ni estemos tampoco tanto en riesgo, ¿no? Luego de eso, que se les hace el tamizaje y van a pasar con el resto de profesionales que van ahí conmigo, a la vez también se les va a hacer la consulta médica por, en este caso, telemonitoreo, teleconsulta y telemonitoreo, ¿no? Que ahí se les va a decir cómo están y el resto de si por haber algún otro factor de riesgo, ya se le va a derivar directamente a su hospital de origen, ¿no? Para que el flujo sea un poco más rápido, más oportuno y no estén y puedan ser atendidos de la mejor manera. Luego vemos en la fase de intervención que se va a desarrollar teletalleres educativos que normalmente están de 1 hora de manera virtual, la cual van a fijar ustedes según la disponibilidad, el día, la hora específica, ¿no? Solamente es una vez a la semana. Y en la parte de la reevaluación, nuevamente se va a reevaluar a las personas que han salido con síndrome metabólico premórbido y a las personas que están con sobrepeso u obesidad, también se les hace un control
cómo están. Y al final, pues los usuarios, en este caso los trabajadores, llegan a completar el nivel de asistencia a los teletalleres, ¿no? La reevaluación, ya se puede hacer una reunión final en la cual eSalud entrega un reconocimiento a la institución como entidad amiga de la salud, ¿no? Así es que empiezan a colocar o a desarrollar prácticas de estilos de vida saludables. Bueno, esto fue el día miércoles que se hubo la firma, ¿no? Como el Comité de Salud Ocupacional, estuvimos reunidos en la firma de alianza. Bueno, para explicar brevemente en qué consisten los pilares fundamentales del programa Reforma de Vida. Hace un momento había dicho que tenemos tres tipos de alimentación, ¿no? La alimentación celeste, la alimentación terrestre y la alimentación humana. Es la forma de cómo nosotros estamos relacionándonos con nosotros mismos, con el ambiente y con las demás personas, con nuestro entorno. Por ejemplo, la alimentación celeste es todo lo que es el vínculo entre con la persona y entre con la naturaleza y el universo. Es tomar conciencia de la importancia de relacionarse adecuadamente con el medio ambiente y con el universo. Para ello, la práctica de la respiración consciente y la actividad psicocinética intervienen en este desarrollo de este tipo de alimentación. El proyecto de vida. Dentro de la alimentación celeste tenemos el proyecto de vida. ¿Qué es lo que quiero o qué sueños o qué metas quiero lograr de acá a 1 año, a 2 años, ¿no? ¿Cómo me veo de acá a un tiempo? Si yo quiero, tengo metas que lograr, metas que me he propuesto metas por hacer. Entonces, sabemos que quién lo va a hacer somos nosotros, ¿cierto? Y si nosotros estamos sanos, estamos saludablemente bien, entonces vamos a poder llegar a concretar nuestras metas. Sin embargo, cuando estamos enfermando ya, o enfermamos, pues ese proyecto ya se podría alargar, ¿no? Esa meta. Los ambientes saludables. Hoy por hoy quizás estamos un poco en esto del contexto en el que estamos. Pero sin embargo, no por ello podemos hacerlo más adecuadamente el lugar donde estamos trabajando. Si bien cierto, estamos en oficinas, quizás por ahí con archivos, papeles, pero el hecho de colocar una plantita, de colocar a veces los humidificadores para dar un ambiente agradable, ¿no? O mensajitos al lado de nuestros calendarios, de nuestra computadora, que nos ayuden a motivarnos día a día. Y el manejo adecuado de la respiración, ¿no? Que el maestro de los sentidos es el pensamiento, en este caso la mente, pero el maestro del pensamiento es la respiración. Nosotros con la respiración vamos a controlar muchas cosas, el estrés, la ansiedad. Entonces, eso de ahí lo vamos a aprender a hacer el día en que empecemos con los teletalleres, aprender a respirar adecuadamente para saber manejar el estrés, sobre todo. El descanso y tiempo libre, ¿no? Siempre hay que tener una pausa para nosotros mismos. Si bien es cierto, a veces decimos, tenemos un montón de pacientes que atender, que están esperando. Y a veces, cosa que a veces yo también lo he hecho, ¿no? Quiero ir al baño, no sé, a hacer alguna necesidad o quiero hacer un descanso porque ya las piernas me están doliendo, estar sentada. Entonces, es bueno tomarse esa pausa, ¿no? Esos 10 minutos de salir a caminar, respirar. Mover el cuerpo, porque eso también si tenemos muchas horas con la misma postura, hay rigidez en los músculos, hay estrés también, entonces eso amerita que nosotros tengamos nuestro tiempo durante el desarrollo del trabajo, una pausa. La actividad psicofísica, en este caso, saber coordinar entre el movimiento, la respiración y la concentración. Y creo que la mayoría quisiera estar así como la abuelita de 90 años que está en el lado derecho de la pantalla, ¿no? Que levanta las piernas, una gimnasta así a esta edad, ¿no? Entonces, eso es lo que propone el programa. También propone lo que es el pilar, la alimentación terrestre. Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento. Es decir, entender la importancia de alimentar al cuerpo adecuadamente y de la manera más natural posible para que el cuerpo mismo
pueda absorber o beneficiarse de los nutrientes y las propiedades curativas de los alimentos. Quizás a veces hoy por hoy la población ya está muy cansada de tomar tantos medicamentos, ¿no? Que medicamentos para la ansiedad, que para el estrés. Y son solamente el hecho también que podemos quizás tomar algún medicamento y ayudar a al medicamento, podemos utilizar otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿no? La aromaterapia. En la alimentación terrestre vamos a ver, por ejemplo, la forma de identificar los alimentos, la parte de seleccionar, la manera de combinar, de prepararlos y conservarlos, ¿no? Y el arte del buen comer. Hoy por hoy creo que estás en este contexto, la mayoría de usuarios han estado en una mesa sentados 8, 10, 12, 14 horas, quizás, bueno, ya han estado conviviendo más tiempo, ¿no? Por esto de cuando hubo el confinamiento. Entonces, ¿qué razón o qué motivo es estar todos juntos en una mesa, reunidos, conversando, ¿no? Degustando los alimentos, que lo sólido se vuelva líquido en tu boca, ¿no? O sea, masticar, ¿no? 10 veces, 30 veces, cada cucharada para que se vuelva sólido el alimento, disfrutar del alimento, degustarlo. Y ahora se da un sexto sabor que es el umami. Este es el buen comer. También tenemos lo que es el consumo del agua, que es fundamental. En teoría todo el mundo lo sabe. Todos dicen, oh, sí, 8 vasos, pero a la hora de la hora en la práctica, pocos son los que siguen las recomendaciones, ¿no? En la higiene, no solamente estamos hablando, es una higiene integral, estamos hablando de la higiene física, que ya sabemos el lavado de manos, ¿no? También la higiene del cuerpo, bañarnos, la parte del limpiar el sistema digestivo, los ayunos, pero también tenemos lo que es la higiene mental, ¿no? La higiene mental es lecturas que nos van a ayudar de manera positiva a enfrentar en la situación también en la que estamos. Y la higiene espiritual lo podemos hacer con la oración, con la meditación, ¿no? Y el amor al servicio a los demás. También es una forma de practicar lo que es la higiene espiritual. En la alimentación humana tenemos que es encontrar la manera adecuada de relacionarse socialmente, fortaleciendo el cultivo de valores en la familia, sobrellevar las dificultades sin que sea un bloqueo a su crecimiento personal, manejando adecuadamente el estrés y la práctica de estilos de vida saludables. Tenemos en este tipo de alimentación humana lo que es la identidad y la autoestima, cuánto es que yo me valoro, las relaciones tanto inter como intrapersonales, ¿no? Y el tipo de redes de apoyo que yo tengo alrededor, los valores, la espiritualidad, la familia y el saber manejar el estrés, que ese es el pan de todos los días. Esta es alguna experiencia que tengo, o bueno, que hemos tenido con el programa hace años, hace 2, 3 años atrás, bueno, 2 años, que nosotros nos desplazamos hacia el lugar donde se encuentran los trabajadores. Y hacemos algunos, esto de acá es una actividad psicofísica, que es para sirve para calentar y a la vez comenzamos a hacer lo que es el tai chi, ¿no? Estamos enseñando a hacer este tipo de actividad. Hemos llegado también a colegios, a diferentes instituciones, empresas, donde han solicitado, donde también a la vez hemos dado a conocer lo que es el programa. Y bueno, ¿quién no quisiera comer así, de manera tan rica y saludable? Todo lo que vemos en la mesa son alimentos saludables, ¿no? Que no utilizamos azúcar, sino panela, otras opciones más orgánicas, por decirlo así, ¿no? Para nosotros. Y a veces hacen unos estupendos platos, que a veces uno está acostumbrado solamente al arroz, a la papa, ¿no? La cultura, creo yo, que menestras casi todos los días, las sopas todos los días, ¿no? Pero sin embargo, la cocina es un arte y debemos de aprender a jugar con la cocina, ¿no?
algo sencillo, fácil y a la vez que sea nutritivo, que es bueno y que se vea vistoso para comerlo. Bueno, hace unos años ganamos en el 2016-2017, si no me equivoco, el premio a las buenas prácticas en salud pública por el programa. Esto fue en el 2016. Bueno, y nosotros, Reforma de Vida nace de medicina complementaria, ¿no? Del programa, del servicio de medicina complementaria, en la cual vemos medicina complementaria da la apertura a la interculturalidad y a la articulación de las medicinas hacia el logro de mayor eficiencia y efectividad en el cuidado de los usuarios. Y bueno, tenemos un mensaje que dice: el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida.